desliza hasta San Juan de Lurigancho también a las 6:08 de la mañana. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, según lo que han comentado los vecinos, una persona ingresó al segundo piso de un inmueble y realizó por lo menos 7 disparos. Al parecer, el objetivo era una persona que vivía en este inmueble que les he mencionado, un hombre de 67 años y todo indica que sería por ajuste de cuentas. Esta persona resultó gravemente herida y se encuentra en el hospital. Los médicos están tratando de salvarle la vida. Han comentado los agentes policiales que la primera hipótesis que están manejando es por ajuste de cuentas, ya que esta persona estuvo preso. Fue denunciado por pertenecer aparentemente en una banda de construcción civil. Entonces la policía está yendo más o menos detrás de esta primera hipótesis que les he mencionado. Bien, ahí están también las imágenes, ¿no? La policía llegó hasta este lugar, ¿verdad? Incluso hay una tranquera ahí, ¿no? Varios agentes ya de la policía formando parte de este operativo en esta casa. Atentos entonces a una investigación más, Julie. 6:00.